Buenas noches, Infogrers, y bienvenidos a este nuevo jueves, esta vez ya 30 de junio, esta vez ya con esas fogueres 2022 quemadas, 2022 para la historia. Unos fogueres que van a dar para sí mucho, pues un balance muy amplio, opiniones para todos los gustos, aperturas de debates y que seguro que nos va a dar, pues eso, en el próximo ejercicio, en los próximos meses, muchos motivos para poder hablar, pensar, recordarlas y valorarlas. Lo que hoy sí que vamos a hacer es valorar esos protagonistas, indiscutibles de esos fogueres 2022, los protagonistas sin duda que fueron Fogerer Carolinas con Ceballos y Sanabria y Florida Portazgo con Pere Baenas, que tocaron el cielo, se alzaron con la gloria con ese primer premio, con esos primeros premios de la categoría especial de fogueres. Y hoy, pues el programa como cierre de estas fogueres 2022, como cierre de este mes de junio, evidentemente va dedicado exclusivamente a ellos. Y vamos a comenzar con lo que ocurrió esa tarde del 20 de junio, hace 10 días nada más y nada menos. Hace ya 10 días de esa tarde de 20 de junio en la que Fogerer Carolinas oía su nombre como campeona de la categoría especial. En Infogueres estuvimos contándolo en directo, en Infogueres os acercamos todas esas imágenes y ahora es el momento de recordarlas. Nada, pues la hoguera es una comedia, ¿no? Una compañía de teatro italiano, que son los personajes Polichinelo, Colombina, Arlecchino, ¿no? Pierrot, todos de napolitanos. Entonces han venido a Alicante, después de 2 años de parón, pues a traernos todo su arte, ¿no? Por eso es la comedia del arte, en este caso de Foguerarte, ¿no? Foguerarte. Haciendo un guiño al barrio y a las hogueras. Y esa es un poco la historia. Vienen con sus marionetas, con sus títeres, y nos van a contar algunas historias que ocurren relacionadas con la ciudad. Y nada, es que hay que venir a verla. Hay que venir a verla. No, tienes gracias, si te lo cuento, che. Ha costado mucho aguantar hasta este 2022. Bueno, un poquito. Está hecho larguito, ¿no? Un poco, sí. Nosotros también no teníamos la hoguera hecha en su momento, porque claro, teníamos el parón de la falla municipal de Valencia. Luego se volvió a retrasar la falla municipal, entonces teníamos las fallas del 20, más la falla municipal del 21. Bueno, ha sido una locura. Y yo creo que con esta hoguera se cierra la tríada pandémica, que digo yo. Estáis todos en el cierre del ciclo ya, por fin. Sí, sí, se cierra el ciclo, pero bueno, con ganas, ¿eh? Porque parece que no, pero esto es otra cosa. Estamos en junio, ¿no? Sí. Estamos en hogueras y es un poco, todos estamos sin mascarilla. No parece lo que fueron las fallas de septiembre, no, las de marzo nada. Más o menos. Para nada. También fueron medio normales, pero bueno, contentos. Bueno, ya sois unos habituales, el esfoguere de Alacant, pero unas fogueres es que se resisten... Aquí. Ahí, a llegar a la cima de la categoría especial, una categoría exigente, una categoría que se resiste a Ceballos y Sanabria. Bueno, y lo hemos probado todo ya. No sé, es que esto va en subjetivo, todo lo que sea por medio de jurados ya se hace más. Entonces, nada. Lo intentaremos con esta comedia del arte, intentaremos. Sí, que la gente esté contenta, sobre todo la hoguera y los que van a visitar la que les guste, que disfruten. Y un premio bueno, pues guay. ¿Hay alguna pieza de estas que tiene su ojito derecho, de algún rincón, algún nino que sea especial? Bueno, no, la verdad es que todo está guay. Hemos tenido un poquito de movimiento, el sol está haciendo ese guiño que nos gusta tanto de Disney, de la atracción de Small World. Siempre hemos visto meter esas cositas. Pues nada, nos queda una nochecita. Sí, queda una nochecita de plantar, de lo que viene siendo de plantar. Decimoprimera, perdón, clasificada, foguera, Rabassa, polígono industrial. Décima clasificada, foguera, La Cerámica. Novena clasificada, la foguera, Parque Plaza Galicia. Octava clasificada, la foguera Babers el Santigons. Séptima clasificada, foguera La Condomina. Sexta clasificada, foguera Carolinas Altas. Quinta clasificada, foguera Altozano. Cuarta clasificada, foguera Florida Portazgo. La tercera clasificada con 100 puntos ha sido la foguera Sagrada Familia.
Pues ahí se ha leído los premios hasta el tercero. La segunda clasificada ha tenido 114 puntos y la primera clasificada ha tenido 116 puntos. Y en estos momentos se procede a hacer la llamada para que el alcalde de la ciudad comunique a la foguera ganadora que son el primer premio. Van a hacer la llamada a la foguera ganadora entre las dos. Tiene que celebrar que quedan pendientes por nombrar en esta clasificación. Manolo Jiménez ha nombrado hasta el tercer puesto, que ha sido para la foguera de Sagrada Familia. Enhorabuena, Sagrada Familia, por esa medalla de bronce. Y quedan dos nombres por decir. Si no me equivoco, es que no quiero decirlo porque no quiero equivocarme, pero juraría que no se ha nombrado ni a Foguer Carolinas ni a Diputación Renfe. Creo que han sido esas las dos que no se han nombrado, pero... Veremos quién responde a ese teléfono. ¿Dónde estará sonando ese móvil? ¿Alguien grita? No falta. Correcto, es Foguerer Carolinas. Foguerer Carolinas es la foguera ganadora del primer premio de categoría especial infantil. El teléfono que ha sonado es el de Vaquero, el de Miguel Ángel Olivares. Y es la foguera de Foguerer Carolinas. Este es el ambiente de la calle Foguerer. Al enterarse de que son la mejor foguera infantil de este 2022, del año del retorno. Daniel ha sido la que ha cogido el teléfono. O sea, Vaquero te lo ha lanzado así y te ha dicho, esto para ti, ¿lo has cogido tú? Sí. Y bueno, y ya, a ver, sabíais lo que pasaba cuando sonó el teléfono, pero ¿qué estabas pensando mientras intentabas escuchar al alcalde? Lo primero que estaba pensando es darle muchas gracias a Ceballos y Sanabria, que sin ellos esto no hubiera sido posible. Nuestros constructores de la hoguera, el monumento de la comida de Foguer Arte, y también la emocionada que estaba y todos los agradecimientos que tenía que dar a todos. Bueno, Daniela, supongo que, claro, eres presidenta y ha costado tener estas fogueras de 2022. ¿Estaríais deseando poder celebrarlas y te imaginabas que las ibas a celebrar como presidenta de la hoguera campeona? La verdad es que no me lo esperaba, pero tenía un déjà vu de que esto tenía que pasar. Porque... Que si no, no lo van a oír, que están tus compañeros muy chillones. Sí, estamos muy emocionados. Pues la verdad, pienso que nos merecemos todas estas hogueras y más nuestra hoguera que ha estado a todo momento a disposición de todos. Y pues eso, que muchas gracias a todos y que no sé cómo explicar la sensación que tengo ahora mismo de emoción y amor a todos. Bueno, una presidenta infantil de bandera, una presidenta infantil que está transmitiendo perfectamente el sentimiento de su hoguera, de sus miembros, bueno, aparte de ahí detrás, el follón que tenemos montado. Daniela, ¿estuviste en la planta infantil anoche? Vi cómo lo sacaban todo, cómo se portaban mucho nuestros constructores y toda la comisión y que esto tuviera que salir bien. Estoy muy agradecida a todos. Pues nada, Daniela, celebrarlo mucho, que os quedan unos días preciosos por delante. Así que a celebrarlo. Me alegro un montón por vosotros. Adiós. Enhorabuena, Daniela. Tranquilos y sin medios y los pesados que somos todos. Bueno, Luis, tranquilos, una cosa sencilla, que se oye bien. Luis, había muchas ganas de foguer el 2022 y el mejor comienzo, los infantiles. Para empezar con los niños, yo creo que son los que trasladan la mayor de la ilusión por la fiesta, por todo. Son los que mejor te pueden contagiar y bueno, y la prueba está ahora mismo verlos saltar, venga a cantar y bueno, y la alegría de ver que su hoguera pues se lleva ese primer premio de especial. Una hoguera, bueno, que es una preciosidad. Yo creo que todos había un poco de incertidumbre, 2 años de parón, 3 casi se puede decir de parón. ¿Qué pasaría cuando se reenganchara todo? Pero creo que la ciudad y sobre todo el colectivo Foguerer ha hablado por sí solo. Estaban todos entregados a la fiesta. Sí, sobre todo entregados y poniendo lo más bonito, que es el corazón alicantino y la ilusión puesta en la calle. Se está diciendo lo mismo de la tarde del Foguer Infantil. Estaba felicitándoles a aquellas que
han tenido premio. El premio al final es un pequeño homenaje al esfuerzo de los artistas, pero lo que se está viviendo en las calles de Alicante, no hay premios suficientes para homenajearlos. Lo importante es que estamos en las calles disfrutando, y ese es el mejor premio que Alicante podría tener en 2023. Yo creo que hoy y mañana, las dos mañanas, levantarse en Alicante lleno de fogueres, creo que va a ser cuando la ciudad va a estar más bonita, a pesar de que la tenemos preciosa, pero creo que necesitábamos esas dos imágenes de las 9 de la mañana. Y esta noche ya música. Es el puntito, es la noche que ya. Que nos faltaba, ¿no? Ya incorporar ya la música para poder vivir con total plenitud estas horas tan especiales en las que nos reencontramos todos juntos, ¿no? Lo decía la vicealcaldesa y muy bien. Ese es el gran premio, volver a plantar, volver a vivir las hogueras después de dos años muy, muy complicados. Pues enhorabuena por haberlo logrado y a disfrutarlas. Enhorabuena. Bueno, José Luis, justo, mira, te hacía yo la pregunta anoche que decía que se resistía y nos reíamos un poco porque, bueno, sí, es verdad que lo habéis estado intentando y nunca parecía que llegaba y mira por dónde ha sido Foguerarte la que lo ha traído. Sí, así ¿qué sentís ahora mismo? Pues no sé, estamos un poco desubicados, sí, pero contentos. Vamos girando, vamos girando. Porque, claro, vamos girando, mira qué bonito lo que nos hace hacer Tony. Y nada, de repente nosotros nos íbamos y hemos tenido que volver. Ha sido como muy... ¿Nos ha pillado una rotonda? ¿Estabais aquí cuando sí, pero ya nos habíamos ido porque nosotros todos los premios nos ponemos muy nerviosos. Entonces, sí. Siempre nos quitamos de en medio, en plan hacemos múltiples el foro. Sí, el tema de los premios no. Porque es una lotería. Como que nos lo digan, si es bien o si es mal. Exacto, no le... Porque si no, te quedas ahí. O sea, que no habéis vivido ese momento en que quedaban dos nombres por salir uno de ellos era el vuestro. No, de repente teníamos muchos mensajes en el móvil y ya hemos dicho, ¿qué pasa aquí? Yo os he parado y yo iba un poco de memoria y digo, vale, queda Foguerer, creo que Diputación también, creo que quedan los dos y eso no lo habéis vivido. Pues entonces es mejor porque se os ponéis nerviositos. Sí, sí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Celebrar? Sí, celebrarlo y descansar, tomarse la vacación. Como decíamos ayer, ya cerramos el ciclo con buen sabor. Pero creo que eso digo yo, un cierre de ciclo por todo lo alto. Muy bien, totalmente. Por todo lo alto. Pues me alegro muchísimo por los dos, es un trabajazo, es una obra de arte y ya tocaba que pudierais celebrar en Alicante un premio especial. Claro que sí. Enhorabuena, disfrutadlo mucho. Gracias. Pues sí, teníamos a la. Pues hemos sido tan rápidos que nos hemos adelantado hasta la felicitación. Pero bueno, los hemos cogido, estaban ahí sueltecitos y los hemos cogido, estaban todos los fotógrafos. Aquí tenéis, continuamos viendo esta foguera ganadora del primer premio especial, que ya os la mostraremos con detalle, como siempre, para todos los seguidores de nuestro Facebook, para que todos podáis disfrutarla, pero sobre todo lo más importante es que os lancéis a la calle desde ya mismo. Bueno, desde ya mismo, si queréis esperar a que baje un poquito el calor, tampoco está mal. Podéis esperar a que baje un poquito, pero lanzaros a la calle hoy mismo, venir a la calle Foguerer, disfrutar de la calle Foguerer, que es una calle de fogueres con solera, y venir aquí a contemplar este primer premio, y no solo este primer premio, que es maravilloso, sino también ese segundo premio de Diputación Renfe, ese tercer premio de la Foguera de Sagrada Familia, cuarto premio de Florida Portazgo, y todos los demás premios que se han concedido en Alicante a estas fogueres infantiles, porque han conseguido que Alicante esta mañana, a las 9 de la mañana, luciera más bonita que nunca en estos últimos 3 años. Así que, Infogueres, lanzaos a la calle, nosotros os vamos a seguir contando todo, pero todos los que podáis y queráis, evidentemente, tenéis que vivir estas fogueres del retorno en primera persona y por los 5 sentidos. Pues así sucedió entre esa noche de plantada del 19 de junio, esa noche de plantada de Ceballos y Sanabrián Foguerer, y luego pues esa mágica tarde del 20 de junio donde, bueno, se desató la alegría, pero aparte de recordarlo, muchísimo mejor que recordarlo es saber también cómo está Foguerer Carolinas, cómo se ha vivido en primera persona estos días de fogueres. Hemos intentado que Ceballos y Sanabria, que José Luis y Paco estuvieran en el programa de esta noche, pero en el momento, en el horario de grabación que teníamos, ellos tenían otro compromiso y no podían atendernos, pero sí que va a estar Foguerer Carolinas, y quién mejor para representar a esos niños de la Foguera Carolinas para contarnos cómo se vivió ese premio, que su delegada de infantiles, Begoña García. Begoña, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, primero de todo, enhorabuena por estas, yo creo que unas fogueres inolvidables en Foguerer, ¿no? Por supuesto, o sea, en lo más grande, lo más alto, han sido espectaculares. Bueno, han tardado en llegar, pero al final ha llegado junio de 2022. ¿Y en qué punto ha llegado la Comisión Infantil de Foguerer Carolinas? Bueno, pues con mucha fuerza, con muchas ganas. Tenemos infantiles y juveniles que están dando mucha guerra, que son muy, muy cañeros y que les gusta la fiesta, y que por ellos pues trabajamos para que sean ese presente, ese futuro, ¿no? de,
de nuestra fiesta, que es importante, ¿no? Y ellos, pues, con muchas ganas, con mucha ilusión, y luego, pues, imagínate, ¿no? Después de saber, ¿no? De conocer el... es que fue emocionantísimo. Entonces, ahí teníamos a todos los niños y a todos los jóvenes, pues, con una emoción tremenda, ¿no? Y bueno, pues, vamos trabajando con ellos. Te iba a preguntar, ¿cómo ha sido esperar 2 años? Mantener 3 años, 2 junios, a infantiles y juveniles sin fogueres. ¿Ha costado? Sí, es complicado, porque además, cuando ya creíamos que empezábamos a salir y empezábamos, venga, vamos a programar cosas, vamos a hacer, y de repente te decían otra vez, no se pueden juntar, no se pueden hacer. Entonces, sobre todo para los juveniles, ¿no? Es más frustrante, ¿no? Porque son ya edades más complicadas y que si no tienen, ¿no? Su fiesta, pues se pierden un poco. Con los pequeñitos, pues bueno, pues se pudo hacer alguna cosa, ¿no? Pero es cierto que ha sido duro, porque los niños necesitan su espacio, su momento, su vida, su fiesta, y estar sin ella, pues, les ha costado, ¿no? Les ha costado. Sí que es cierto, pues, que se intentaba, pues, hacer, aunque sea alguna videollamada, alguna cosa que se pudieran ver, ¿no? Y, bueno, cuando ya empezamos a abrir un poco todo esto, pues, se intentó hacer algunas actividades, y hemos hecho varias de las que se han podido, pero nos hemos quedado con muchas en el tintero, que van todas para este año. Hombre, por supuesto, no la vais a malgastar, evidentemente. Vamos. Además, Fogueré Carolinas, que es una comisión que históricamente le ha dado siempre mucha importancia, sí, a sus niños. Es que nace con los niños. Uh-huh. La Hoguera Foguerer nace de una comisión infantil. Entonces, de ahí también que mimemos mucho, ¿no? Tanto el monumento, ¿no? Infantil como a nuestros niños, porque es que son la base de la hoguera. Entonces, es algo importantísimo y es algo que queremos transmitirles, ¿no? Todo nuestro amor por la fiesta para que ellos continúen en ello. Y bueno, ¿cómo se vivió la noche de la planta? Una noche tan, tan, tan esperada. Bueno, pues con muchos nervios también, con la expectativa, ¿no? De ver cómo iba a quedar, ¿no? Pues habíamos preparado también, ¿no? Unas cosas para ponerlas alrededor, unos antifaces, tal. O sea que estábamos bastante ilusionados. No pudimos estar todos, pues era una pena. Yo, por ejemplo, tenía que trabajar al día siguiente, y entonces pues me tuve que ir pronto y así nos pasó a algunos. Pero sí que el grupo que se quedó allí lo vivió con emoción, ¿no? Porque es la expectativa de cómo va a quedar, cómo se va a situar estos niños que hemos visto, ¿no? De verlo en un boceto a cómo va a quedar plasmada, pues es bastante emocionante. Había mucho ambiente, muy buen ambiente de planta en esa noche en Fogueres. Yo me acuerdo cuando llegué a hacer la ronda de Infogueres. Además, ya había caído el sol, hacía ya un tiempo que había caído el sol porque llegaron a última hora, pero realmente con el calor que estaba haciendo esos días en Alicante, se agradeció esa noche de la planta. Había mucho, me encantó ver tanto niño, tanto vecino, tanta gente de la foguera alrededor de la planta de Ceballos y Sanabria. La verdad es que un ambientazo infantil de lujo. Y es que llevabais mucho tiempo sin conseguir, hacía mucho ya desde ese doblete en 2005-2006 que se resistía a ese primer premio. Sí, y hemos tenido grandes monumentos, pero bueno, pues ya sabemos, ¿no? Pues los jurados deciden y es muy justamente, evidentemente. Y la verdad es que estábamos muy tensos, muy nerviosos, porque nos pasó de todo para poder saber, ¿no? Tuvimos una serie de contratiempos bastante grandes, pero estábamos como muy esperanzados porque el monumento es una maravilla. Uh-huh. Y no sé, o sea, es que es digno de admirar. Entonces teníamos ahí, ¿no? Esa esperanza de venga, a ver, ¿no? Y bueno, pues al final sí, ¿no? Al final fue y bueno, pues estalló la alegría y el recuerdo también, ¿no? De muchos años sin tener, ¿no? ese premio. Es verdad, como dices, han pasado muchísimos artistas de renombre, han pasado muchísimos artistas infantiles de esos de firmas que todo el mundo conoce, con un prestigio y con un presupuesto y con apuestas fuertes, pero se resistía. Yo entiendo que cuando alguien cuenta con Ceballos y Sanabria, evidentemente, y cuando ven el proyecto de Foguerarte, el boceto, que ya lo veríais hace bastantes meses atrás, imagino que había ilusión, ¿no? Sí, porque, a ver, el trabajo que ellos hacen es maravilloso. O sea, hemos tenido también la suerte otros años de estar en el taller viéndolos
y es una maravilla. Es ver esa delicadeza, esas formas tan, tan perfectas con esos colores, esa conjugación que hacen, ¿no? De brillo, de mate. Con... Entonces, al ver el boceto ya sientes el, uy, aquí va a haber algo grande, ¿no? Y ya al verla plantada es el culmen, ¿no? De decir, es que esto es lo que queremos, ¿no? Lo que admiramos. Y es que son geniales, la verdad. Sí, sin duda una obra de arte. ¿Cómo vivisteis la lectura del veredicto? ¿Cómo la seguisteis? Bueno. ¿Cómo seguisteis el momento de leer todos los premios? Ahí fue, de verdad os lo digo, o sea, un momento de caos total, porque queríamos sintonizar en la tele, no pudimos, cada uno con los móviles intentando por todas las redes sociales escuchar algo, conseguimos por fin un altavoz donde conectar un móvil, todos ahí esperando, venga, sexta categoría, todos esperando, venga, vamos, nada, se oía perfectamente, qué maravilla, y cuando llegamos ya por... ya por las categorías superiores, se acaba la batería del móvil, no podíamos escuchar, todos otra vez con el móvil en la mano, y cuando ya quedábamos dos hogueras por nombra, se nos fue la conexión. ¿En serio? O sea, que ya directamente lo de la llamada sí que fue la sorpresa absoluta. Fue la sorpresa, o sea, en el momento que estábamos todos pendientes de vaquero con el móvil, y cuando ya vimos que sonó el móvil, entonces ya, ¡buah! Ya ahí fue ya el estallido total. Pero la tensión que tuvimos de no lo podemos escuchar, o sea, eso fue tremendo. O sea, imagínate todos los juveniles, todos los infantiles, claro. ¡Ay, que no se oye, que no se ve! Que no... Y todos, ¡callad, callad! Pendientes del móvil, bueno. Pero claro. Por lo menos sí que llegasteis a ser conscientes de que faltaba diputación o vosotros, ¿no? Claro, eso sí que erais conscientes. Sí. O sea, llegamos ahí, a ese punto. Entonces, claro, imagínate, o sea, en el momento más... Y conseguiste... Claro, la primera reacción del vaquero fue darle el teléfono a la presidenta infantil, que la tenía por ahí a mano. Sí, estaban todos allí. Bueno, ¿cómo han vivido los niños estos días? Ya no solo ese día del veredicto, sino los infantiles, los juveniles de Foguera y Carolinas, ¿cómo han disfrutado estos días alrededor de su Foguera campeona? Mucho, han disfrutado muchísimo, han tenido muchas actividades también, de hecho, el mismo día de la entrega de la noticia, de darnos el premio, habíamos tenido una comida de infantiles, habíamos tenido una guerra de agua, por eso nos veréis en las fotos que estamos todos mojados, porque habíamos tenido una guerra de globos, de agua, de pistolas, hemos tenido varias comidas, en el RACO han estado también con los bailes, bueno, tirando petardos por todas partes, la verdad, es una unión muy grande, ¿sabes? A los niños juntos, ¿no? Cómo disfrutan. Y cómo van, ¿no? Alrededor de la hoguera, cómo entre ellos también se van, vente, vamos a verla otra vez, vamos a... ¿no? Es algo muy bonito, ver a los niños disfrutar es muy bonito, muy bonito. Y los juveniles, pues ya ni te cuento, claro, tuvieron ahí su lugar en el RACO, tenían su propia, ¿no? Su propia mesa, su propio, ¿no? Espacio, que es importante porque ellos necesitan ese espacio. Sí. Y bueno, pues ahí estuvieron... disfrutando. Estaban a pie de valla toda la santa plantada, ¿eh? Los juveniles, es que yo cada vez que iba, ahí estaban. Sí, son así, ¿eh? Son muy grandes, ¿eh? Yo desde aquí les mando un beso tremendo, claro, porque sí. Son grandísimos. Muy buena cantera, Fogueret. Y sí. otro punto muy importante de Foguera y Carolinas, los vecinos y el barrio y los comercios, ¿han reaccionado también a ese primer premio de especial? Sí, la verdad es que veías el barrio se vuelca, ¿no? Es un barrio... que ya lo sabéis, es un barrio con mucha tradición fogueril y que, bueno, hay varias hogueras también y esa zona de Foguerer es una zona amplia, es una zona donde la gente responde, hay muchos, muchos negocios en los cuales pues también te ponen anuncios en el Gibret, que también colaboran, ¿no? En todo lo que se puede. Y la verdad es que hemos de estar agradecidos y contentos de que estén también, ¿no? Dentro de la fiesta, dentro de lo que se puede. Y vamos, el ambiente es tremendo porque está todo el mundo en la calle, ¿no? Es así. Esos días saben los vecinos que estamos y están, ¿no? Con nosotros allí en esa planta, en ese RACO, en todo. Es la fiesta en la calle, ¿no? Y ellos pues se sienten parte.
Sí, sin lugar a dudas, Fogueres es una comisión que está muy arraigada a sus infantiles y a su barrio, porque bueno, sí, tenéis episodios que con vuestros vecinos, a los que creo que hay mucho que agradecerles, sí, que realmente se portaron de bandera. Sí. Imagino que Ceballos y Sanabria, bueno, imagino no, ha salido la noticia, renovamos y por vosotros ojalá que sea para muchos. A muchos. Encantadísimos de que estén siempre, vamos. Sí, 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 además, bueno, pues y muy ilusionados porque ya vemos, ya son años también y vemos su trabajo y vemos cómo es que son geniales, ya no tengo otras palabras, porque su trabajo es perfecto y la ilusión también que le ponen, ¿no? Que están también muy pendientes de la hoguera. Estaban continuamente allí, ¿no? Los veías muchas noches, ¿no? Alrededor de la hoguera, viendo, ¿no? Y disfrutando también ellos de su propia obra, que es esa maravilla, ¿no? Que ha salido de su creatividad, ¿no? Sí. Y pues merece la pena volver a repetir con ellos y estamos contentísimos. Dale. ¿El objetivo es repetir la meta? Ojalá. Vosotros por vuestra parte vais a poner todo lo posible. Hombre, a ver, ya que hemos empezado este año, ¿no? En el retorno, pues a ver si continuamos igual. Eso. Oye, sí. La última vez lo hicisteis 2 años seguidos, a lo mejor también se repite otra vez. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Habrá que intentar. Eso... Claro que sí. Y experiencia nos falta. La verdad es que experiencia y ganas nos faltan. Pues Begoña, muchísimas gracias de verdad por haber estado esta noche aquí, por haber dado un poco la opinión de, bueno, el punto de vista desde dentro, desde el corazón de Fogueres, aparte de todo lo que ya hemos visto en fotos, en diarios, en redes sociales. Os deseo lo mejor. Me alegré muchísimo también por la noticia y os mando un abrazo a todos los infantiles y juveniles de Fogueres y a los que los encabezáis. De verdad, muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad también, ¿no? De compartir con vosotros todo esto. Un placer, vuestra casa. Disfrutadlo gracias. Mucho y, bueno, feliz verano y nos vamos a ver pronto ya por algún estamos sitio. Estamos ya en ello. Claro que sí. Un abrazo, Begoña, gracias. Gracias a vosotros. Y con este repaso de cómo aconteció todo en Les Fogueres de Fogueres Carolinas, hacemos una pequeñita pausa para publicidad y volvemos ahora mismo. Ya estamos de nuevo aquí y sí, hablábamos en nuestra primera parte del programa de esos protagonistas indiscutibles de Les Fogueres Infantils, ahora toca hablar de esos protagonistas indiscutibles de Les Fogueres Grandes, la Foguera de Florida Portazgo, que tuvo su tarde soñada un 21 de junio y hoy también, pues vamos a recordarla. Novena clasificada, Foguera Carolinas Altas. Octava clasificada, Foguera Florida Plaza La Viña. Séptima clasificada, Foguera Polígono de San Blas. Sexta clasificada, Foguera Sagrada Familia. Quinta clasificada, Foguera Diputación Renfe. Cuarta clasificada, Foguera Hernán Cortés. Luego, tercera clasificada con un total de 65 puntos ha sido la Foguera Sos. La segunda clasificada ha tenido 75 puntos y la Foguera ganadora ha tenido 76 puntos. Y ahora se procede a hacer por parte del alcalde de la ciudad la llamada a la comisión ganadora del primer premio de Les Fogueres Especials Tarakan 2022. Ya lo habéis oído, solo quedan 2 nombres por salir, el de la Foguera La Cerámica y el de la Foguera Florida Portazgo, y hay una diferencia de un solo punto entre ellas. El alcalde Luis Barcala va a marcar el número de teléfono del presidente afortunado y en uno de los 2 distritos pues va a sonar un móvil. José. Es José, es Florida Portazgo. Es la foguera de Florida Portazgo, la obra de Pere Baenas, la que por un punto de diferencia consigue ese primer premio. La noticia de que Florida Portazgo
ha ganado. Desde aquí este imponente remate que ha planteado Pere Baenas en este distrito de Florida Portazgo. Esa imponente corona de flores que remata la foguera, que remata este trasplantados. Desde hoy hasta el próximo 24 de junio recibirá las visitas de muchísimas personas que vendrán hasta aquí para poder fotografiar al primer premio de Les Fogueres 2022 y, por supuesto, una vez pasada esa crema, una foguera que quedará en la historia de Les Fogueres. Formará ese podium de especial como todos los podiums que hemos ido. Ese podium, como los que hemos ido recordando en esta cuenta atrás en Infoveres, pues ya tenemos un nuevo podium que recordar con Florida Portazgo a la cabeza, un segundo premio para la cerámica y el tercero en Seneca Autobusos. Mucha felicidad, muy contento, muy agradecido por todo el trabajo de esta división que es espectacular. Y ahora quiero aprovechar, darle la enhorabuena a Cerámica, un punto. O sea, seguro que no he podido verla, creo que sí que va a ser un espectáculo de foguera. Nada, estoy muy feliz, muy feliz. ¿Cómo vive un presidente, un foguerer, un recuento como el de hoy, sabiendo que que teníamos muchas posibilidades de estar ahí arriba? ¿Cómo se vive? Pues se vive con tensión porque al final ha sido complicado llegar a poder plantar esta hoguera y bueno, pues al final había mucha tensión, al final estábamos muy felices y no sé. ¿Has podido hablar con Pere? Sí, acabamos de hablar con él y claro, muy contento. Tienes el artista del doblete de Valencia de Alicante. Sí. José, ya ha llegado, ya está aquí el 22, ya está aquí tu primer premio, disfrútalo. Amigo, uno de los delegados de foguera de aquí, de Florida Portazgo, uno de los locos del monumento, de los locos de la foguera, que ha estado a pie de foguera toda la planta, que ha estado sudando, sufriendo como el más grande. Bueno, ya está aquí el primer premio. ¿Qué se siente? Pues se siente mucha ilusión, mucha alegría y algo pues eso, que hacía muchos años que no vivíamos y que estamos pues de tanta ilusión. Llevábamos ahí dando y parece que se resistía y al final pues ha llegado en estas fogueras del retorno. Sí. Hemos pasado tanto durante todo este tiempo de ausencia de hogueras que la verdad es que estamos muy contentos. Creo que somos una hoguera que apostamos mucho por el monumento grande y que la gente y la ciudad de Alicante siempre disfrute de nuestras hogueras, y la verdad es que hemos obtenido el premio. La verdad es que muy contentos y muy agradecidos, la verdad. Yo sé que tú lo has seguido muy de cerca todo el año, bueno, todos los años, los tres años estos que ha durado el largo, pero ¿qué sentía Fernando según veía crecer esta foguera de Pere en la calle, esa foguera que atraía las miradas de todos los que nos acercábamos? Pues al final, cuando tienes algo así tan grande, pues sientes también miedo, ¿no? Porque es lo que va a poder pasar, pero a medida que se iban metiendo las piezas, Pere también lo tiene todo muy masticado, iba entrando muy suave y la verdad que hemos tenido una planta justita, pero muy emotiva y yo creo que es imposible. Noel, supongo que, bueno, desde el fichaje aquel de Pere, era este el final que se esperaba, ¿verdad? Desde aquel 2019 en el que se anunciaba, que parecía aquello ya lo del Madrid con Mbappé, más o menos, la llegada de Pere Baenas a Florida Portazgo. Supongo que desde entonces, deseando esta tarde del 21 de junio, ¿no? Desde que lo fichamos en junio de 2019, se nos ha hecho la espera muy larga hasta hoy. Han pasado 3 años y las ilusiones se han hecho realidad y hemos podido ganar de nuevo el primer premio. Y ahora ya vienen 2 primeros premios de infantil y ahora un primer premio de grande, un triplete en 3 años. ¿Qué significa eso para un foguerer de Florida Portazgo? Pues para fogueres como nosotros, que nos gusta mucho el monumento, amamos el monumento, es una satisfacción muy grande y que no quepa duda que seguiremos apostando por el monumento como primera prioridad en la foguera. Por supuesto que sí, pues lágrimas de un foguerer a pie de foguera es con lo que os tenéis que quedar en la retina. Con estos es con los que os tenéis que quedar en la retina, infoguerers que nos estáis viendo. Gracias a todos. Esto es lo que vale. Gracias.
Bueno, pues Mónica Sensi, delegada de Belleses de la Federación de Fogueres y, como os he dicho antes, esposa amantísima de su presidente, de José Muñoz. Mónica, ¿cómo has vivido esta tarde de fogueres? Ha sido pasar nervios, pero vamos, con una felicidad y muy contento, la verdad. Yo supongo que llevas unos días complicados, además, bueno, no olvidemos que de momento es las primeras fogueres de esta federación, sí. Todavía desde que los eligieron allá por el Paleolítico, sí, sí. Es la primera, entonces los nervios y la tensión está ahí, pero imagino que hoy no te has quitado de la cabeza, José. No, en ningún momento, de hecho hemos ido hablando por WhatsApp y... Pero vamos, anoche pudimos venir a verlos, estuvimos un ratito aquí, igual hemos visitado el resto de hoguera y la verdad que todo el día hablando y pensando en ellos, en los delegados de monumento, que se lo iban trabajando 2 años y la verdad que se lo merecían mucho. Y cuando has oído a Luis Barcala decir, José, ¿me oyes? Uf, se me salía el corazón, en ese momento se me salía el corazón. La verdad que no me lo creía porque ha sido muy igualado y... Vamos, una suerte y feliz, muy feliz. Disfrútalo mucho todo el tiempo que tengas. Ya, unas fogueres muy especiales también para Mónica. Hacía un porrón de años que creo que te tenía en esta misma situación, con un ilusionista aquí detrás, haciéndole evitar un mago, correcto, y estábamos hablando de lo mismo. Ha tardado, pero ha llegado. ¿Cómo has vivido como concejal de fiestas el abrir ese sobre y ver lo que has visto? Pues, hombre, con ilusión, pero porque al final lo que más me ha gustado, voy a ser sincero, es solo había un punto de tanto esta foguera como la cerámica, que me parece también espectacular, eran dos merecidísimos primeros premios, ¿vale? Y solo ha habido un punto de diferencia. Luego, por consecuencia, Seneca Autobuses, que es otra gran hoguera, está detrás. Yo creo que el sistema que se ha llevado a cabo al final ha manifestado que, pues que sí, que han estado mayoritariamente por todos los jurados las mejores hogueras en la misma posición, ¿no? En ese bloque inicial. Y luego, un solo punto de diferencia, yo creo que deja claro que podría haber sido una poder haber sido la otra. Es que tenemos que estar orgullosos en el camino las hogueras que tenemos en este año. Sin duda un acierto la puntuación, un acierto la votación y creo que coincide mucha gente de la que nos está viendo. Y ahora, Manolo, tú lo viviste 3 años. ¿Qué siente Manolo Jiménez al ver a José Muñoz celebrar por fin mucha ilusión, se lo he dicho cuando he llegado y me alegro tanto por ti, porque es muy bonito y es algo que yo siempre he dicho que me encantaría que todos los presidentes de hogueras, especialmente los de especial, valga la redundancia, pudieran vivirlo. Es una cosa muy bonita, es una experiencia que aunque es foguerer, que tiene el alma de foguerer, no hay nada que te pueda pagar mejor que conseguir un primer premio de la categoría especial. Y ojalá que todos los foguerers pudieran vivirlo, de verdad, ojalá pudieran vivirlo, porque es de las cosas más bonitas que te quedas en los recuerdos para siempre. Pues acaba un largo periplo, como componente de la Foguera Florida Portalgo, 3 años que ya quedan ahí detrás, un dolor de cabeza menos y ahora queda disfrutar. Disfrutar en los ratos que tengas con los tuyos. Ahora que disfruten, bueno, con los míos no tengo ninguno, al final los míos son todos, ¿no? Y yo la tranquilidad es esa que en todas las comisiones que ha sido el mensaje que hemos plantado desde el primer momento, que esas hogueras son de los fogueres y de los barraquers y de los alicantinos. Que se disfrute, por favor, porque hace falta. Trabajo hecho, a celebrarlo. Gracias, Fran. Y ahora sí, venga, ya, ahora vamos a cortar ya, porque cada vez que digo vamos a cortar, aparece un protagonista nuevo, al que merece la pena, por supuesto, hablar con él. Con estas imágenes de celebración en la Foguera Florida Portalgo, con estas imágenes además de planta que acompañan en ese vídeo que veis ahí al fondo, y con estas imágenes de la Foguera de Pere Baenas presidiendo el barrio de Florida Portalgo y con su primer premio debajo del brazo, nos despedimos. Gracias como siempre por elegirnos y no dejéis de venir a visitarla. Magia la que se vivió esa tarde del 21 de junio en Florida Portalgo. Magia absoluta y me alegro muchísimo por ellos. Y vamos a tener esta... Bueno, antes de nada, aparte de la magia que se vivió en Florida Portalgo, la magia que se ha vivido en las redes sociales de Infogueres, porque... hemos seguido creciendo hasta 1.300 seguidores, número arriba, número abajo, se han unido a nuestra página. Y nada más y nada menos que hemos tenido como 400, en las últimas estadísticas que vi, 450.000 apariciones en redes Infogueres en estos días del 17 al 24 de junio. 450.000 apariciones en redes, 1.300 seguidores nuevos, en Instagram también subida. Así que desde aquí, muchísimas gracias a todos los que nos habéis elegido para estar informados de todo. Y bueno, hemos hecho todo lo que se ha podido,
pero creo que hemos cubierto el expediente. Estuvimos allí en esa tarde, como ya habéis visto, del 21 de junio, y hoy iba a estar con nosotros Pere, pero lo hemos pillado con un pequeño resfriado, lo tenemos así un poco, claro, las bañas, todo, pues, lo que pasa, que al final nos da un aire, y entonces pues nos toca meternos un poquito en la cama y tomarnos un paracetamol, pero no pasa nada porque el verano es largo y seguro que Pere está siempre en su casa en Infogueres y tendremos ocasión de hablar con él. No penséis que por eso vamos a dejar sin un espacio exclusivo y dedicado para disfrutar de Florida Portado, porque tenemos unas imágenes preciosas que son las de esa crema, esa espectacular crema de trasplantados, donde también veréis a Pere, por supuesto, por ahí presenciándola y también mojándose y disfrutando con los fogueres de Florida Portado. Una crema espectacular, una crema preciosa que ponía un broche de oro pues a un año mágico en Florida Portado que va desde la planta hasta ese momento que vais a ver en el vídeo. Así que con imágenes de crema, como no podía ser de otra manera, despedimos este programa posterior a fogueres y os emplazamos pues a los siguientes que tengan por venir. Espero que hayáis disfrutado de este fogueres 2022. Yo lo he hecho. Espero que vosotros con nosotros, con Infogueres, también lo hayáis hecho. Y nos seguimos viendo. Disfrutad de esta pedazo de noche de San Juan. Pero sí que parece que ahora la belleza de la foguera, con la crema ahora, se acercan ya a esa mecha que va a poner fin a este primer premio de categoría especial 2022. Es el momento de esos pulgares azules, de esos corazones, de esas caras sonrientes. Es el momento de que reaccionéis a este momentazo. Es el momento. Que reaccionéis a este momentazo, porque el primer premio de Fogueres va a ser historia. Claro, iba a ser magnífico ese espectáculo pirotécnico, magnífico ese espectáculo previo a la crema, una crema que ya comienza a coger llama y empieza a consumir trasplantados.
imágenes de esta crema de Perebaenas, esta crema de Florida Portalgo, cuando suena el himno de Les Fogueres ante esta espectacular imagen de crema en Florida Portalgo. Comienzan los bomberos a refrescar toda la zona de alrededor, imponente la bola de fuego, cómo ha subido la temperatura en la calle de Florida Portalgo en el momento álgido de esta crema. Y ya se empieza a ver el esqueleto, ese esqueleto de la protagonista de trasplantado y ese esqueleto del remate, de ese amplio remate que coronaba la foguera de Perebaenas. Preciosa cremala que estamos viviendo, preciosa cremala que se está viviendo aquí en la calle de Florida Portalgo y que espero que vosotros también estéis disfrutando. Y como ya oís que suena por el hilo musical, de nuevo We Are The Champions de Queen, me toca volver a hacerme unos cuantos speeches para evitar que esta crema pierda el sonido y Facebook decida que es mejor no oírla por cuestiones de copyright, así que vamos a ver y a seguir viendo esta crema que empieza a caer. El lado derecho de la foguera se viene además justo hacia adelante, hacia la parte que quedaba por terminar de quemar, por coger. Por tanto, todo augura que va a ser una crema completa, no va a quedar nada de la foguera en pie. El remate también empieza a caer sobre el cuerpo de la foguera. Queda parte de ese remate, parte de esas flores que colgaban sobre la cabeza de la protagonista de trasplantados, que van poco a poco viniéndose abajo. La parte de atrás está totalmente consumida y queda aún la parte delantera de ese remate que podéis ver en pantalla. Aún queda la parte delantera de ese remate que se mantiene no intacta, pero sí en buena parte aún reconocible. Ahí lo tenéis, ese detalle del remate, ese detalle de lo que queda y cómo va a ser esa caída que viene ya. Ahí está Florida Portalgo, campeona de la categoría especial de fogueres y una crema de primer premio de especial. Una caída perfecta del remate entero que además celebran todos los fogueres de Florida Portalgo, casi igual que ese primer premio. No habéis visto porque no nos daba para sacaroslo todo, pero la reacción de los fogueres de Florida Portalgo ha sido realmente de triunfo, mirándose ahí, abrazándose por haber conseguido esta crema imponente con esa caída de remate que ha sido controlada hasta el milímetro. Fantástica cremala que estamos viviendo, espectacular noche de crema 2022, estas fogueres que ya nos dicen adiós y esas fogueres de 2023 que ya nos están diciendo hola, porque no os olvidéis que ya no nos va a volver a pasar y que en 2023 vamos a estar ahí para seguir disfrutando de tantos espectáculos como hemos disfrutado este mes de junio.
celebrar esta grandiosa cremada, de la cual ya solo queda esa vertical, ese cuerpo central vertical que sostenía magníficamente esta foguera campeona. Que ya pasa a ser historia. Fantástica cremala que hemos vivido, fantástica cremala que creemos que os hemos podido retransmitir para que quede ahí registrada, que los que no han podido vivirla hoy, mañana a primera hora de la mañana ya puedan verla, puedan disfrutarla y no se queden sin saber cómo ardió el primer premio del Esfogueres 2022. Fantástica cremada, la caída del remate es una de esas que hay que estar poniendo constantemente en replay. Fogueres de Florida Portado, que celebran, que se abrazan, que festejan el final de este junio inolvidable, que culmina de la mejor manera posible, con una crema de 10. Qué orgullosos estarán el equipo de planta y el equipo de crema de esta foguera de Florida Portado, que ahora mismo se está haciendo esa foto de recuerdo. Esa foto de recuerdo ya visteis en Infogueres a los del equipo de planta. Ahora estáis viendo en Infogueres el equipo de crema, que sin duda no olvidarán de qué forma pusieron fin a este primer premio de categoría especial. Fogueres, si ya consiguen que la torre central caiga con el estribillo, ya es para quitarse el sombrero. Los bomberos empiezan también a cumplir con ese rito de la bañá, empiezan ya a corresponder a ese público fiel que venía a disfrutar del espectáculo de la crema, pero también a disfrutar del rito de la bañá, ese rito tradicional de Alicante.